El día de hoy estamos con la situación ya en este proceso de normalidad dentro del CPL de Turi. Hemos hecho ya los relevos que corresponden al personal de agentes de seguridad penitenciaria. Estamos de momento, obviamente, haciendo dentro del centro penitenciario la revisión y sobre todo de cada uno de los PPLs. El día de ayer que fueron liberados los señores policías, así como los señores agentes de seguridad con quienes precautelamos sobre todo la salud y que las condiciones hayan sido las adecuadas. Todos fueron con la revisión, obviamente, que compete con el Ministerio de Salud, hechos una evaluación a cada uno de ellos. Hablábamos de 44 personas, 10 policías, en el caso de los agentes de seguridad penitenciaria, 30 agentes varones y 4 agentes, señoritas agentes de seguridad penitenciaria. Los señores policías en su totalidad el día de ayer fueron ya evacuados, fueron liberados. En lo absoluto, estamos con todo controlado dentro de del CRS Tour. Explosiones del día de ayer, tanto en Sayauxí como en Totoracocha. ¿Cuáles son los avances investigativos al respecto? Mire, policía y obviamente todo el equipo especializado tomó contacto inmediato a lo que sucedió el día de ayer. Están, obviamente, como le digo, en una investigación al respecto, de hecho, con lo que ha pasado los días anteriores en otra ciudad. De hecho, hay situaciones que pueden llevar a esa información, obviamente, que pueden tener conexión con lo que sucedió en los centros de penitenciaria. Mire, esta situación fue ayer, como le digo, pues presumimos es relacionada con la situación de los operativos que se realizaron en el centro de retención en La Tacunga. Pero nosotros llamamos a mantener la calma, estamos con toda la situación controlada, no tenemos ninguna amenaza de ningún tipo, está monitoreando siempre Policía Nacional, Fuerzas Armadas y obviamente con la articulación también con las instituciones de seguridad. ¿Se puede garantizar entonces la calma y la tranquilidad para toda la ciudadanía a pesar de todo esto? Así es, con Fuerzas Armadas, como le digo, Policía Nacional y la articulación también con diferentes organismos de la ciudad, del municipio de seguridad, estamos pues precautelando sobre todo la seguridad de ciudadanos y ciudadanas, y eso fue lo que hicimos desde el día 30 que iniciaron los operativos. Nosotros sabemos que saben presentarse estas réplicas y eso es lo que hemos hecho, por eso enseguida implementamos protocolos para poder precautelar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, así como también en el interior del CRS de Turi.